Conciencia está de visita hoy en la unidad empresarial de base de derivados de la caña de azúcar en el municipio de Amancio, en la provincia de Las Tunas. Y lo hacemos conversando con Daniel Cerada, director de esta entidad, a quien damos las buenas tardes. La bienvenida a nuestro programa, Daniel. Hay un grado de compromiso de relación de trabajo, esta UEB y Tecnoazúcar. Es por eso nuestra visita, interesándonos fundamentalmente en el alcohol que Tecnoazúcar exporta y que lo producen ustedes. Tecnoazúcar, como nuestro principal cliente, tiene incidencia en dos de las plantas de nuestra, que es la destilería con la producción de alcoholes y la ronera con la producción de ron. La destilería produce, tiene una producción de alcohol a 100, este año, por ejemplo, está marcado en los 65.000 hectolitros a producir, pero también tiene de los mismos alcohol a 100 se deriva el alcohol fino, que es un alcohol que se utiliza en la producción de ron, y también el alcohol técnico A, que se utiliza, es el alcohol de la exportación y se utiliza también en la producción de medicamentos a través de Encomé, que lo comercializa también a través de Tecnoazúcar. Está el alcohol técnico B, conocido también como alcohol flema, que la utilización fundamental de él es en la formulación con petróleo y otros productos más para lograr la formulación 5, que es conocido por el alcohol de bodega, que es el alcohol que nosotros le vendemos a todo nuestro pueblo en la red del comercio. La mayoría de la producción de nuestro alcohol fino va destinado ahí a la ronera nuestra para producir el ron Conde Cuba, que es un ron que ha tenido premio y que se exporta directamente en el mercado europeo, y el ron Mulata, que es el ron que se hoy sustituye importación a través de la tienda de recaudadora de divisas. Se produce en Sevilla y se produce el licor que es utilizado fundamentalmente para las unidades de Cuba nuestra. En el caso del ron Conde Cuba, tenemos también el privilegio de haber sido nosotros los que trabajamos la materia prima fundamental para la elaboración del Conde Cuba 500 aniversario, que se presentó recientemente el día 13 de octubre en La Habana y que ya va a quedar plasmado en el mercado para que sea vendido, el mercado internacional y también el mercado nacional nuestro. En un recorrido al cual tú me invites, yo quisiera entrevistar a maestros, tecnólogos, obreros. Le invito a que usted presente con sus propios ojos los resultados de la destilería. Vamos entonces. La UEB fundamentalmente tiene esta planta, que es la planta más grande que tiene, que es la destilería Sevilla, en la cual se producen todas las gamas de los alcoholes que se comercializan hoy en el país. Nosotros producimos aquí alcohol fino, producimos alcohol rectificado, producimos alcohol flema y hacemos aguardiente también como materia prima fundamental para la producción de los rones. Nuestra fábrica se ha distinguido en los últimos años de que se comenzó la exportación de alcohol rectificado con ser una de las mejores plantas en su calidad para la exportación. Nosotros en todos los parámetros de que se miden para exportar, siempre hemos cumplido por encima de nuestros parámetros que están establecidos. Quiere decir que nuestros alcoholes están avalados por el ICICA como uno de los mejores alcoholes del país, fundamentalmente en la exportación. Además, nuestros alcoholes también fueron de los pocos en el país que se hicieron muestras y análisis a nivel internacional para determinar un componente que estaba presente dentro de los alcoholes, lo cual no existió en el de nosotros. Nuestros aguardientes gozan de buen prestigio, ya que por lo menos son más del 12% de la formulación del ron, y nosotros hacemos aguardiente, y en todos los rones que nosotros hacemos, en esta UEB, tienen nuestros aguardientes como materia prima fundamental, así como el alcohol extra fino. Esta es una planta que ya tiene alrededor de más de 30 años hecha, se conserva en muy buen estado técnico, tiene un sistema supervisor completo, todo el sistema trabaja por controles a través de sus máquinas computadoras, y tenemos un buen nivel de eficiencia fundamentalmente en la calidad de la producción. El flujo de la producción de alcohol es un flujo bastante noble. La materia prima fundamental es la caña de azúcar. Después que nosotros tenemos las mieles aquí en nuestra destilería, entonces nos damos al uso de ella a través de un proceso de prefermentación y fermentación, donde logramos los resultados de lo que queremos producir en la fábrica. Tenemos un colectivo de obreros realmente joven, relativamente joven, una edad promedio de 36, 37 años aproximadamente, muy buenos jóvenes, con muy buenas condiciones, tienen sentido de pertenencia como tal, lo dan todo por la fábrica, se sienten estimulados por un sistema de pago que realmente se empezó a aplicar este año. Realmente las roturas aquí se puede romper, se puede haber una rotura, pero al momento está la respuesta de los mecánicos, instrumentistas, electricistas y el personal directivo como tal
liderando la actividad como tal. Hay innovadores, hay un movimiento innovador, innovadores muy buenos. Tenemos unos cuantos trabajos para el foro ahora, para este año ya que lo vamos a presentar. Trabajos que están encaminados fundamentalmente a obtener eficiencia. Estamos realmente aplicando todos los días más ideas, trabajo para disminuir el índice de miel física como tal. Nos encontramos en el laboratorio Guayabal, perteneciente a la UEB Tecnoazúcar Las Tunas, ubicado en el puerto de Guayabal. Este laboratorio es el encargado de realizar los ensayos físico-químicos a los derivados de la caña de azúcar, específicamente al azúcar y a los alcoholes, por ser este el único puerto por donde se exporta alcohol dentro de Ascuba. Contamos con 10 ensayos acreditados, 6 en el caso del azúcar y 4 en el caso de alcohol. Contamos con la tecnología necesaria para realizar los ensayos. Los ensayos acreditados por el órgano nacional de acreditación de la República de Cuba. En este caso tenemos el equipamiento para realizar el color fotocolorimétrico, un importante ensayo para el mercado internacional, que es uno de los que se exige con mayor frecuencia y de los más importantes para los clientes extranjeros. También tenemos el equipamiento para realizar el ensayo de ceniza. Estos dos equipos que también se usan para la determinación del ensayo de color fotocolorimétrico. Acá también los refractómetros utilizados en el color, los disolutores. Este equipamiento válido para la realización de los ensayos de azúcar. Acá contamos con el polarímetro para la determinación de pol, que para decirlo de alguna forma es el ensayo más importante dentro del azúcar, que de aquí se deriva su valor en el mercado. Nos encontramos en el local destinado para realizar los ensayos de bebidas alcohólicas. Este local cuenta con un cromatógrafo de gases, cuya técnica se encuentra acreditada por el órgano nacional de acreditación de la República. Aquí se realizan los ensayos a todos los alcoholes que tienen destino a la exportación y además también se realizan los ensayos a los rones y aguardientes según las necesidades que tengan las destilerías de la zona oriental de nuestro país. Además de los análisis, los ensayos realizados al azúcar y al alcohol, también realizamos ensayos a rones destinados a la exportación, como es el caso del ron Conde de Cuba, que por encontrarse los ensayos acreditados en nuestro laboratorio, en algunos momentos les prestamos el servicio de certificación de sus requisitos de calidad. Ya el Conde en una segunda etapa ya se está pensando en llevarlo al mercado nacional, pero hoy nos mantenemos con el negocio de los europeos, es decir, España, que los mismos están poniendo los insumos, es decir, están poniendo la botella, la tapa, las etiquetas, y nosotros le estamos poniendo el líquido. Se está exportando en estos momentos hacia España, pero ya en esta segunda etapa ya se están haciendo los primeros estudios para llevarlo al mercado nacional. Nos estamos exportando el Conde de Cuba por Amancio Rodríguez, estamos exportando a granel el ron mulata y se están evaluando otras alternativas de posibles exportaciones de aguardiente. La marca es Conde de Cuba en honor al excelentísimo señor don Francisco Dionisio de Vives y Planes, quien vivió en La Habana de 1823. A 1832, por su trayectoria y recorrido por la isla, incentivando la industria azucarera, al llegar a España, el rey le concede el título de Conde de Cuba. Y en honor a él, pues, se le da ese nombre a la marca de nuestro ron. El ron Conde de Cuba se exporta a la Unión Europea, donde ha tenido muy buena aceptación. Este producto se caracteriza por tener un dulzor que es debido a quien les da origen, que es la caña de azúcar. Es un producto que el aguardiente que lleva es solo de la destilería de Amancio, la que tenemos al lado de la fábrica, destilería Sevilla. A los clientes pues les gusta mucho nuestro producto, tiene muy buena aceptación, incluso en la Unión Europea donde se exporta. Tenemos los rones blancos y los rones ámbar. En el caso del ron ámbar, pues tiene un añejamiento prolongado por las sucesivas maduraciones y combinaciones de los aguardientes y rones bases que se añejan en nuestras bodegas en barriles de roble blanco americano
y donde adquiere esta bebida espirituosa, pues un bouquet exquisito con un aroma que persiste, con notas añejas, con una armonía y balance entre sus componentes que lo hacen un producto único. La unidad empresarial de base de Tecnoazúcar Las Tunas dispone en el puerto Guayabal de un laboratorio altamente calificado y acreditado donde se realizan los análisis físico-químicos a los alcoholes de todo el país y al azúcar de algunas provincias para su exportación. ¿Es así, Anita? ¿Están ahora en transición hacia...? En este momento nos encontramos en la transición hacia la nueva versión de la norma por la que nos encontramos acreditados, la norma 17025, que pensamos implementarla ya para el primer trimestre del próximo año. Y uno de los rones que exporta Tecnoazúcar es justamente Conde de Cuba. Tienen que ver ustedes también con eso, ¿no? Sí, también prestamos el servicio para realizar el ensayo a este ron que es de exportación. Las felicitaciones entonces a este colectivo que apuesta por la excelencia en Tecnoazúcar Las Tunas. Nosotros nos estaremos viendo en próximas emisiones. Muchísimas gracias.